Siempre me acuerdo de aquel día en que decidí cambiar de asfalto a tren. Para aquel entonces el correr por montaña estaba comenzando y para mí era un mundo totalmente nuevo. Yo creía que los senderos llanos que acababa de descubrir a los 5 minutos de la puerta de mi casa eran una montaña, y no por lo técnico ni por su desnivel, sino por lo increíble que me parecía el estar tan cerca de la naturaleza y que no me hubiera dado cuenta. Y menos aún apreciado. Todos tenemos un lugar, todos tenemos un lugar favorito para correr, pero no caemos en cuenta que ese lugar que te parece repetitivo y que tú conoces mejor que nadie y que algún día dijiste que aburrido, es eso. Al final es tu lugar favorito. Estamos a mitad de camino y ya hemos llegado, ya por lo menos, ya estamos casi cerca. Estamos a 12 kilómetros en la totalidad del recorrido, o sea que nos quedan a unos 3 a 4 kilómetros para llegar a casa. Ahora que estamos aquí, quería hablar con ustedes de lo que la última vez, cuando hice el último vídeo, saqué a relucir las cosas que comía yo durante un día mientras estaba entrenando, ¿vale? Y lo que no dije fue las cosas que yo como mientras entreno directamente. Y es que siempre salgo con las dos botellas de... Bueno, dependiendo también, ¿vale? Del recorrido. Si el recorrido es de 10 kilómetros, salgo solamente con una botella de agua en la cual echo isotónica. En la cual le pongo isotónica y con eso ya tiro durante una hora de 10 kilómetros y tal, que son los recorridos más o menos cortos. Luego el recorrido de 20 kilómetros siempre salgo con una botella de isotónica, que es esta que está aquí, de 500 mililitros y una botella de 250 mililitros de agua. Es lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Y me está dando resultado. También añado al carro nueces y pasas, ¿vale? Que es la que me van a aportar grasas y carbohidratos y energía y ese punto de azúcar que es necesario, ¿vale? Y orejones para el tema del potasio y las sales. También están las isotónicas, ¿vale? Además de eso, añado los geles, ¿vale? Que tienen cafeína, ¿vale? Y añado otro, ¿vale? Que es de la marca Enerbit. Esta marca, ¿vale? Barata, italiana. También produce, sí, en un mini pack de 25 mililitros, 72 kilocalorías. Entonces, con lo cual, esta también es bastante buena para cada hora, ¿vale? Para que te vaya dando energías. Y era comentar esto porque no lo había comentado anteriormente cuando hicimos la última vez el último vídeo, que dije que iba a decir todo lo que tomaba durante el día y más bien me centré en la comida y no me centré en el tema de qué es lo que tomo cuando estoy entrenando. Pues eso, siempre llevo conmigo isotónica, siempre llevo agua y siempre llevo nueces con pasas, ¿vale? Para poder hacer el tiramiento, que son los frutos secos, y geles. Y los geles lo voy basando en tiempos y recorridos, ¿vale? Poco más que decir, es lo típico que hacemos todos cuando estamos corriendo. Así que está muy bien. Me encanta este recorrido. Ya habéis visto lo que acabamos de comer. Pastica, lo mejor
Creo que es la mejor comida que puedes comer cuando vienes a correr. Este vídeo que acabo de presentaros es un vídeo para que veáis los recorridos por donde voy siempre y por donde me la paso corriendo. Y era para darle un poco de significado también a los lugares donde siempre corro, porque todos los corredores tenemos un lugar favorito, pero nunca le damos esa importancia que realmente tiene. ¿Vale? Que es nuestro lugar favorito, y si es nuestro lugar favorito, por eso repetimos varias veces, no solamente porque lo tengamos ahí. Porque si lo tuviéramos ahí, pero no nos gustara, seguramente que no fuéramos a otro lugar. Así que bueno, este vídeo trataba un poco de el lugar por donde corro y un poco de update también de cómo vamos, ¿vale? En los entrenamientos. Si queréis seguirme, directamente también por Strava me podéis seguir a nombre de Ken Pepper, que ahí están todos los entrenamientos que hago, ¿vale? Los que puedo hacer, tanto de fuerza como corriendo. Así que esta semana hemos hecho 37,7 kilómetros y hemos subido 1.359 metros, ¿vale? Hemos llegado al objetivo que queríamos de 2.000 metros toda la semana. La semana pasada creo que hicimos más, hicimos 1.500, pero esta semana no he podido ir a Montmel, Dragon Cosa, con lo cual hoy tuve que hacer series de cuestas y tal para poder llegar más o menos a ese nivel, o a ese desnivel acumulado, y para no quedarme un poco por debajo, ¿vale?, del entrenamiento. Pero bueno, creo que ha sido bastante bueno, creo que aunque no he llegado al objetivo, creo que de todas maneras estoy dándole bastante caña a lo que es el entrenamiento y que no estoy parando, ¿vale?, que es importante. Y pues nada, espero que os guste mucho este vídeo, espero que os haya gustado realmente este vídeo, que nada, que está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Así que darle importancia también a los lugares donde salís a correr, mirarlo de verdad, mirar los lugares, mirar las piedras, pararos un momento cuando estéis ahí y ver las vistas. Siempre hay algo bonito, siempre, siempre, siempre. Bueno chicos, pues nada, recordad, la montaña está allá afuera y no en el sofá. Os quiero mucho, hasta luego.